Bueno, ahora estamos en un lugar un poquito más exclusivo y, como pueden escuchar, más silencioso, tenemos que forzar menos la voz. Esta es la parte cara, digamos, el Guitar Center, donde encontrás cosas caras. Y nos metimos en el bus que está dedicado exclusivamente a Taylor. Si bien tenés algunos amplificadores Fishman acá, al pedo completamente, porque no querés probar acá una Taylor conectada a un Fishman. Y si la querés probar conectada a un Fishman, como uno que estaba recién, pues sos medio nabo. Pero bueno, así es la vida. Si querés probar una de estas guitarras, que no sean las que tiene Flor atrás, que son las que procedo a mostrarles acá, que son guitarras de una luca, ponele, sí, $1000. Podés agarrar estas, son las Baby Taylor, si no me equivoco. Están lindas. No, las mini, bueno, no, ¿Cuánto cuestan? baby, mini, una luca. $800, una luca. Son guitarras chiquititas, yo qué sé. Están geniales, déjame mi opinión, ¿no? Sí, Porque le va a dale. servir a alguno. Estas guitarras están excelentes. Mirá la madera, la Ah, terminación, no, eso el sí, sonido que obviamente. tienen a plástico, ¿no? Pero bueno, ahí va. Esto está perfecto si tenés un estudio y querés, no sos de grabar todo el tiempo No. guitarras acústicas, pero querés tener un buen sonido para grabar una balada, alguna partecita, alguna sesión, pero no la usás siempre y después la metés al estuche. Esta está perfecta, Si te gastás $1000. tenés plata y querés que tu nene empiece a tocar guitarra con acústica, claro, gastás A mil mí esto dólares, me ¿no? viene bien para tener a Pero mano en un estudio tenés que una esta así. chiquitita, por ahí te va a resultar raro al agarrarla, pues muy chica. Esa la puedes sacar. Esta es chiquita. Sí, eso. Claro, es Pero fácil de tocar porque no es muy chica. Pero bueno, es una guitarra que suena, boludo, suena así de aire. Nomás suena. Lo que tenés interesante acá no es esto que podés agarrar, son las que no podés agarrar. No, bueno, no las puedas agarrar, tenés que pedir permiso. ¿Por qué? Pues estamos hablando de guitarra de 4.000, $5.000 o más, 3.500, hay más baratas. Pero fíjate que en todos vas a ver que están con llave. ¿Sí? Podés escuchar cómo suena, sí, corres el papelito y probás. No entiendo por qué hay una de $800 la tienen agarrada, será para que no se la marquen. Pero bueno, digamos que tenés lindas guitarras. Está, por Las ejemplo, mi Taylor. guitarra está, ahí la tienen, mi Taylor, que es una maravilla. Tienen el equivalente, esta le gustó a Marian. ¿Qué Sí. tenés ahí, Luca? No, me No, gusta ah, por mirá. el borde. 2.900 es una. Acá es una 414. Y para mí es Pero mucho dinero. el binding está lindo. No es el binding que tiene la mía, que es espectacular, que es otra cosa. Pero bueno, los Te doy mi precios son otra opinión. cosa. Lo que te decía recién. Es una guitarra tan linda y tan fina. Por eso están puestas acá, porque la agarra cualquier persona que no sabe cuidar una guitarra y la golpeas Te y la se marca, lo querés daña. Son matar. maderas muy finas. Claro. Son. El finish que tiene es hermoso. Pero una guitarra de $3000 no la querés sacar a la calle para salir No. a tocar. O sea que es para tenerla en la casa, en estudio, algo, bueno, un evento especial. Pero tener una guitarra de este precio y ahora vamos a mostrar las Ah, sí, otras. acá tenés las maderas por si querés ver. Esto te lo ponen así, pues vos te podés pedir a medida una Taylor, ¿sí? Entonces te podés elegir con las maderas para gente que tiene Los mucha Fishman de plata. esos son geniales. Suenan Hace todos bien, muchos ¿eh? años, ¿eh? Sí, suenan Espectacular. todos bien. Pones cualquier guitarra y suena El bien. tema es si vas a venir acá, que está todo silencioso, nadie te jode, a probar una de estas y lo conectás a un Fishman, yo te cago a trompada, boludo. ¿Cuál es la tuya, Fer? La mía está en mi casa, pero la misma es. Esta está acá, ¿no? No, esta es cuerda de nylon. Espérame, pues tiene el coso esto puesto y no me di cuenta. Esto es cuerda de nylon. Esta es la que me tenía. ¿Nylon? Esta es nylon, esta es la que me tengo que comprar. Cuerda de nylon, claro. Cuesta $4000, ¿no? Sí, Pero bueno, insacable a la esta calle. es. Yo las tengo para el estudio, no para sacar a la Claro, calle. claro, Esta claro. es la mía, pero con cuerda de Funcionó. nylon. Y la mía. Es esta de acá. Cuesta lo mismo, pero con cuerda de acero. Y Hermosa. ¿Cuánto relativamente bastante cuesta? bien afina, 4 lucas. $4000. Precio Estados Unidos, muchachos, esto, ¿no? No es el precio de Argentina. Para Miami se te estropea todo eso con la humedad y el sol y la Claro. arena y Yo es un quilombo. no tengo mucho la costumbre de instrumento en Mirá las Miami. de De Koa, eso sabe esa. Mariano. Mirá las de. Sí, para Claro. trabajar, digo yo, Las ¿no? de Koa, estas son violas de $6000. Son exclusivas. Son Builders Edition, generalmente, si no me engaña. Es una grande auditorium. Son guitarras que. Son hermosas, son Mirá, una esto belleza. lo tocas con algo, la rozás y la rayás. Claro, Con el no. mismo pick, si tocas con pick, si haces rítmica, se raya, Exactamente, no tienen el si no pickguard. tienen pickguard, ¿ves? O le tenés que Esta, la comprar el de mía, lo mismo nylon, que el esta, vamos a de. mostrar en la mía porque en esta está como medio oscuro Ese que acá. es adhesivo. Acá las tienes, mirá. Claro, esta lo tiene, ¿ves? Esta es cuerda. ¿Esta qué es? Una. Espérame, que no lo encuentro. Una 816. Esta tiene el agujero acá, loco. El Me Stone gusta Hole. esta.
¿Te acuerdas que te dije? Mirá, sí, lástima no se puede sacar. Parte acá, claro. ergonómico. Tienen todo ergonómico, queda re lindo. Acá arriba también para apoyar el brazo. Es lo que pasa. Esta guitarra son guitarras de $6,000. Sí, son $6,000, pero tenés una super guitarra. $6,000. Lo que yo les decía, que acá se ve en la mía, por ejemplo, esta que es la mía, que tenés el pickguard y es de madera. Es un lujo. Sí, tenés pickguard. Ojo, el pickguard de madera lo marcás también. ¿Por qué? Porque es de madera y se marca como se marca en una Strato, que se te marca el pickguard. Déjame decirte como una comparación. $6,000 te compras un auto usado en Miami. Claro. En Argentina ni siquiera. Para tener una... Bueno, te digo el precio de South Florida. Claro. Entonces, no son baratos, son muy caros. Son violas caras. Esto es como hablaba yo con Mariano hace un rato, es una viola para tener en tu estudio. O tenés muchísima plata y te la llevas para tocar, te chupa todo un huevo. Y la tocas con una pluma. Sí. Pero bueno, yo lo tengo viola de estudio, ¿viste? Hay que grabar, se graba con una buena guitarra, como las eléctricas que tiene Mariano. Grabás y grabás con calidad. Así que bueno, ahí les mostramos un poco de Taylor. Ahora vamos a seguir por otros lados. Muy bien, acá estamos afuera del bus que habíamos mostrado recién de Taylor. Hay más gente, así que vamos a hablar un poquito más bajo. Pero como mostraba recién Flor, tenés más Taylor. Sí, tenemos más Taylor de diferentes precios. Hay caras, hay baratas, hay de todo, realmente. Excelente. Sí, bueno, esto es una guitarra. Es impresionante. $6,000. Cualquier Taylor de $6,000 es innecesario. Son... Para que la toque Dios. Claro, sí, está con llave incluso. Por si alguien llega, ¿no? Tiene un tipo alto que llega. Pero no, $6,000 en Taylor es lo mismo que la que tengo yo, lo mismo que la que tiene Wally, pero tienen detalles más caros. Me gustan mucho los modelos nuevos de Taylor. Sí, los modelos allá son... Que son más Team Body. Ajá. Son más tipo la Godin. Claro. Como la que tengo yo. Exactamente. Pero también, resuelven como loco. Tiene pinta de Godin, pero no es una pero Godin. Pero no es una Godin, es más una eléctrica con su cara de león y no era león. Claro. ¿Te acordás, no? Sí, sí. Pero bueno, tenés de todo, pero... Sí, tenés Yamaha abajo. Mirá qué loco, no me había dado cuenta que tenía Yamaha abajo. Clásica Yamaha, yo recuerdo Yamaha de tocar. Tenía una amiga que tenía una Yamaha, boludo, en el año del pedo. Sí. Yo tengo una. Que era una Yamaha buena, del año del pedo. Estas son Economic. Tres, técnicamente. Yo las he usado. Claro. Se las rebancan. Pero bueno, sí. El sonido del piezo, digamos que... Claro, ese es de una guitarra económica. De una guitarra económica. Claro. Ahí se está para usarlo con el Fishman, ¿no? Yo lo usaba con el Fishman. Entonces ahí, y un compresorcito, y ya. Pero esas están muy buenas. Y después, del otro lado, ya tenemos otras marcas que ahora les vamos a ir mostrando. Y tenés Martin, que es un clásico. Martin, vas a tener guitarras caras también, vas a tener muy caras. Martin, hay cosas que son carísimas de manera completamente innecesaria. Sí, después otras que son caras al estilo Taylor. Tenés Epiphone, Gibson. ¿Qué más vimos acá? Había... Bueno, ya dije las Martin, las Gibson. Ahí creo que Ibanez tenemos del otro lado. Ay, no me acuerdo si D'Angelico, Fender, hay de todo. Es un rejunte, sí, un rejunte. Acá están las grosas Martin. Acá tenés una Martin que Flor. Compró la compañía. Esto es una... Es innecesario, completamente innecesario. ¿La compró Ricky, la compañía? Yo qué sé, ¿qué Ricky? ¿Ford? Ah, no, ese se compró una flauta dulce. Y le puso... Está muy bonita, mirá esto lo que... Le puso... Sí, hay varias que están... Hay varias que están lindas, pero bueno. Mirá, ahí tenés una, por ejemplo. Mirá, $5,300 con una madera, que son maderas raras realmente, ¿viste? Mucha guita por la madera que es. Esa madera, para los que no saben, no te asegura lo mismo que la de acá de casi $12,000. Esta madera no te asegura que vaya a sonar mejor. Es simplemente, es maderas raras, exclusivas. A mí me gusta, como te decía recién, me gusta mucho este tipo de guitarras que son más económicas, ¿ves? Pero suena muy... Tiene muy tiene buen sonido. Tiene sonido. Martin. Es una Martin. La Martin. Mirá. Suena bien. Mi socio es fanático de Martin. Yo creo que para cualquiera funcan perfecto, ¿no? Sí. Claro, si vas a otro nivel, ¿no? Alta gama, ¿no? Pero son guitarras económicas que vos querés aprender a tocar la guitarra acústica y va, son no, $600. Para trabajar también, te duelen menos. Para resolver, ¿no? Claro. Pero ya para estudio, para tener algo de nivel. Estudio tenés que tener otra cosa. Mirá, tenés guitarras Guild acá, ¿hay alguna Guild? Hace tiempo que no veo Guild tampoco. Yo tengo una... Esta Guild acá. Una Álvarez de 12. Ah, las Álvarez también, ¿no? No sé si hay Álvarez acá. Buenas. Pero
Pero bueno, tenés varias opciones para... Hay una, la Fender acá, que les íbamos a mostrar también, que son... Wally tiene una de estas, como la de acá atrás, creo que es de Koa, la de Wally. Están, resuelven muy bien. Yo un día estuve en lo de Wally con una de esas escuchando y la verdad sonaba muy bien. Resolvía muy bien, estaba bárbaro. Los bajos, sí, el bajo, viste, es algo que no llego a comprender, el bajo acústico, no lo llego a comprender. Si lo podés usar eléctrico, el bajo, y nada, nadie le molesta. No comprendo el bajo acústico, pero bueno, alguien se lo compra, si no, no existiría. Pero bueno, entonces, hay mucha gente que nos sigue a nosotros, le chupa huevo la acústica, así que les vamos a mostrar otra cosa con un poco más de rock and roll ahora. Vamos con lo eléctrico.